¿Cuál es el presupuesto que maneja? En este momento estamos manejando 15.000 pesos de presupuesto, más lo que nos da la nueva ruta, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la concesionaria H5. Más lo que nos da la cooperadora. 15.000 pesos para todas las unidades. Sí. ¿Cuántas hay? Porque en la época, si por 4 o 5, una sea por el municipio. Sí, hay unidades, hay 4, pero no están funcionando las 4 a la vez, nunca, porque choferes, hay un chofer y uno de para la emergencia, en este momento. Otra pregunta por fuera del tema. Se habla que hubo IPA en el hospital, atención, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Se han detectado casos de IPA en el hospital? No, hasta ahora no. No ha llegado ningún. No tenemos ningún caso registrado nosotros de gripe acá. No. Doctor, ¿cuál es el trabajo en conjunto que se hace con la cooperadora? No, con la cooperadora es. La verdad que es excelente, la relación es excelente. Hemos puesto también en norma lo que el ministerio nos ha sugerido, que si la cooperadora depende de la dirección del hospital. La cooperadora trabaja para la dirección del hospital y trabaja para el hospital. Pero esencialmente, nosotros hemos cambiado un poco el rumbo en este sentido. El gasto puede ser para cosas operativas, para pintar, puede ser para un montón de cosas, o puede ser para lo que nosotros, a través del ministerio, nos cuesta más administrativamente obtener. Por ejemplo, se rompió el electrobisturí. El arreglo sale 2.500 pesos. Si nosotros hacemos el trámite vía ministerial o vía SAMO, lleva tiempo. Entonces hemos decidido, y hemos de común acuerdo con la cooperadora, que esos gastos surjan de ahí, donde hay menos tramiterío. Por otro lado, también hemos hecho algo que me parece también me lo sugirió otro colega de otra ciudad. Hemos hecho un pequeño consejito económico, una mesa chica económica, por así decirlo. Porque si no, requerimientos de acá, requerimientos de allá, que le pido a compras, que le pido a SAMO, que le pido el plan SUMAR, y empieza a disolverse muchísimo el gasto del dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos todas las semanas con los responsables de las distintas áreas donde entra dinero o entran donaciones o se requieren gastos, y además los requerimientos firmados por los jefes de servicio vienen a un solo lugar, así como los viajes en ambulancia vienen, los pedidos de viaje vienen a un solo lugar. Es una manera de organizarse administrativamente. Esto nos ha ayudado muchísimo a transparentar todo lo que es el funcionamiento económico del hospital y también a discutir qué es lo prioritario, ¿no? Porque yo te digo la verdad, acá viene gente a pedir, gente con obras sociales prepagas, a pedir que los trasladen a una consulta a Buenos Aires, y yo tengo que decirle que no. O gente que viene por un medicamento que se lo recetó un médico en Capital y que el hospital se lo tiene que dar, y a veces yo le tengo que decir, mira, yo no puedo. Hay muchas cosas que hay que tomar decisiones y a veces no son muy agradables, y bueno, pero hay que hacerlo. Pero con esto consejo tratamos de que se, de alguna manera, se optimicen y se hagan más coherentes los gastos, los recursos y todo eso. Traumatológica hoy tiene un traumatólogo de guardia, en algunos casos es activa, en otros casos es pasiva. Pero guardia traumatológica hay todos los días. Lo que pasa es que en Mercedes todos sabemos que los fines de semana hay una enorme cantidad de actividad deportiva, de chiquito, rugby, fútbol, etc. Y se había hablado, el acuerdo era de que el hospital iba a disponer de un dinero, que acaban de decir los valores, de creo que 500.000 pesos. Para poder poner otro traumatólogo de 8, 20 o 22 para reforzar, para ayudarlo, porque es muchísima la cantidad de casos que llegan. Desde las motos, cuando ustedes pasan, están las motos ahí, hasta los chiquitos que. Bueno, eso hasta ahora no lo hemos podido concretar. No sé qué es lo que va a pasar con esto.